Aló, 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 aló. ¿Cuántos activos por aquí? Ya vamos a ver quién anda aquí en el chatcito. Ya cuánta gente activa anda por acá. Vamos a ver. Toul, ¿cómo estás? Jason, Ángel, hola, Jacob, Aarón, saluditos, buenas tardes. Qué hermosa. Muchas gracias, bebito precioso. Vamos a ver. ¿Me escuchan bien? Díganme si se escucha todo bien, todo correcto. ¿Vale? ¿Se me están oyendo bien? Bonita noche. Yo no soy plebe, soy humilde sirviente. ¿Cómo me fue en el gym? Bien, muy bien. Me fue, por cierto, grabé una historia y no la he subido, se me olvidó, ahorita la subo. Me fue muy bien, ya volví del gym. Nomás de qué creen. O sea, cuando voy al gym, pues me tengo que llevar mi ropa y ya me baño y así. Ayer no me pude bañar porque se me olvidó la toalla. Y hoy no, se me olvidó la ropa. O sea, de que nomás me puse, ya me bañé, pero me puse la misma ropa. No hubo manera. Hola. Ya dije, bueno, ya me bañé, pero me tuve que poner la misma ropa. Hoy sí llevaba toalla, pero no llevaba ropa. Y ya me puse lo mismo, como ven. ¿Cómo andan? También ahorita voy a bailar en un rato, entonces está bien que haya como que ocupado la ropa, ¿cómo se dice? Pues así como cómoda, pues porque ya en un ratito también tengo clase de baile, entonces sí, ando bien activa, pa. Bien activa. Espérenme tantitititita. Me duelen un buen mis piernas y ando bien cansada. Ayer tocó pierna y hoy trabajé como que la partecilla de arriba, pero aún así me duelen mis piernas machín, ¿eh? Machín, machín, machín. ¿Dónde dejé el cable? Acá está. Hola, Roberto, saludos de Diana. Diana, Elías. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? El amor existe con tan solo ver tus ojos. Qué lindo. Qué linda tú. Muchas gracias. Hola, Uri López. Qué lindo. Te agradezco muchísimo. Gracias, bebé. Oigan, ya saben que me ayudan así, machín, machín. Si me dejan un likecito, si me dejan un me gusta, me encanta, un corazoncito ahí bien puesto. Se los agradecería mucho. Ahorita vamos a estar un ratito, chiquitillo. No sabía si prender stream hace rato antes de irme al gimnasio o después, pero ya como que me acordé que tenía que ir a hacerlo de mi plan y otras cosas. Y pues ya dije, como que dije, no, pues mejor me voy, si no luego se me hace tarde y así. Pues ya dije, bueno, ya hago stream. Entonces ahorita ando en stream un ratón vaquero. Y ya tengo las clases de baile y luego al rato en la noche vuelvo, pero va a haber un torneo de free por la SCAR. Acuérdense, ¿vale? Entonces, sí, básicamente te vamos a darle al stumble, ¿les parece bien? Nomás déjeme ver. Envíale un mensaje que diga que no te dejes sola. ¿De dónde soy? Soy mexicana, mucho gusto. ¿Y tú de dónde eres? Espérenme un momentito, vamos a ver qué onda con esto. Ahí está. Déjeme ver algo rapidito por aquí. A ver, dice, ¿qué rollo? Acabo de jugar compe contra los hackers. Achis, ¿cuáles hackers? Ojito, muchas gracias por las estrellas, Toti. Hola, y gracias también al nombrecito que no entiendo qué es lo que dice. Es un nombre como pues, en otro idioma. No sé qué dice, pero hola, un gusto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fer, muchísimo gusto. Gracias por estar dejando su like, su reacción. ¿Vieron que prendí un stream no hace rato en el gimnasio? Me dieron ganas y andaba en la caminadora y dije, pues vamos a prender un stream. Pero me dan ganas de. ¿Cómo se llama? No sé, voy a preguntar y si me cuentan el stream, si me cuentan esas horas, voy a preguntar de que, oigan, ¿puedo hacer stream en el gimnasio y me cuentan las horas? Porque antes yo me acuerdo que sí, o sea, no importa lo que hicieras, te contaba, tenía 20 horas de IRL para lo que yo quisiera ocupar, pero ahorita no sé si sea igual o no. Entonces voy a preguntar a mis jefes de Facebook y si sí, yo creo que voy a estar haciendo en el gimnasio stream de ahí nomás, así de vez en cuando o diario si puedo. Porque pues nomás es divertido estar ahí. Siento que no me concentro en el ejercicio y se me pasa más rápido. Porque a veces cuando estás pensando así nomás sientes como que no le ves fin al ¿cómo se llama? A la rutina o cuesta mucho trabajo o así. Y ya si me distraigo, podría ser buena idea. Voy a preguntar y si me dicen que sí, pues prenderé ahí de vez en cuando un streamcillo. Pero sí, hace rato dije, pues vamos a hacerlo. Nomás que iba a empezar mi rutina y no tenía dónde dejar el celular y eso fue el problema. Por eso ya fue como que me fui. Pero si no, si me hubiese seguido ahí haciendo la rutina, pues. No.
Tengo conversaciones de tu primo enseñándome cómo les instala a tu clan y cómo juegan con qué, con hacks. Y aún así jugaron compe. ¿Y qué? ¿Y qué quieres que haga? Yo ni veo ese clan. O sea, a mí me vale lo que haga mi primo realmente. Yo al rato de que en un clic lo saco y no me importa realmente. O sea, ¿qué? ¿A mí qué me importa, bro? Si tienes conversaciones o lo que hayas hecho, lo, a mí no me importa realmente. Ese clan anda activo porque andan varios ahí, pero realmente en el momento que yo quiera, o sea, ni siquiera está como activo por mí. Entonces, este tipo, en el momento que yo quiera, solo porque no me he puesto las pilas con ese clan, pero en el momento que yo quiera, pongo a quien quiera, quito a quien yo quiera y ya está, o sea, no hay problema. ¿Cómo estás? Hola, Holman, muy bien, muchas gracias. Saludos, Beto, ¿cómo andamos? Vamos a darle aquí un stumble. Les genero código ahorita para que se vayan uniendo, ¿vale? ¿A qué hora jugaré free? Empiezo stream ahorita a las 8:30, ¿vale? O sea, haré un ratito ahorita y luego corto y luego vuelvo a como 8:30 por ahí y estaré un buen rato de Free Fire. Les prometo que unas 3 horas, ¿vale? Viene amenazando esa pendejada aquí. Dice, ya sé, Juki, ese vato ni lo topo. Y aunque así fuera, pues yo qué, ni siquiera estoy ahí. Yo hago un... Ay, otra vez no tengo mi nombre. Yo de que con un clic quito y pongo y hago lo que yo quiera. Realmente no hay nada como que afecte en ese sentido. Ok, vamos. No manches, ya hoy me mandaron el itinerario del evento en el que voy a estar el fin de semana. Bueno, dentro de 15 días. Y yo no sabía que solamente habían sido algunos streamers seleccionados. Yo pensaba que era de que todos, pero ya veo que no. Pero son como que algunos seleccionados. Y creo que son de los más grandes. Yo no sé qué hago ahí. Jejejeja. No, bueno, sí sé. O sea, realmente a veces yo me siento chiquita, pero nadie me hace grande más que ustedes. Pero bueno, realmente la página es grande, ¿verdad? Mi página es grande y así. Entonces, nada, así vienen como que streamers grandes y de otros países y eso. Yo me quedé como, what the fuck, ¿saben? Sí, se ve que va a estar un poquito en grande ese... Ojo, ya clasificamos ese evento. Estaría muy bien que si fueran algunos de ustedes ahí a convivir conmigo en el Meet and Greet que voy a hacer el día sábado 26 de este mes. De todas maneras, al rato voy a grabar ese video para avisarles porque ya me enviaron un correo que debo de darle ya a difusión y todo eso. Entonces, pero voy a estar ahí, pues, y también voy a hacer... Me van a prestar una cabina para hacer directo desde ahí. Y pues nada, así como que dije, ¡órales! Ay, buenísima, andamos ahí, pues bueno, fue una de las seleccionadas y me da gusto eso. Ojalá fueran algunos de ustedes para conocernos. ¿Cuál sábado 26? Me confundí, perdón, es sábado 27 de agosto a las 6 de la tarde va a ser mi meet and greet y ya después toca que yo haga el stream. Pero es que según esto me mandaron como que el boleto para los 3 días, pero no sé si tengo que estar los 3 días, o sea, yo voy a preguntar, pero yo la verdad, yo nomás puedo el sábado. O sea... No sé si vaya a los 3 días, y al menos que me digan que es obligatorio, yo como... Ay, espero que no, la verdad, espero que no. Hola, Fantasma, ¿cómo estás? Hola, mi Jimmy. ¿Tú sí vas a ir, Jimmy, o qué onda? ¿Nos vamos a conocer? Siempre me estás diciendo que cuando nos conocemos, ¿sabe qué? ¿Qué onda contigo, Jimmy? ¿Irás o no irás? Yo con el código que les dé, les van a hacer un 10% de descuento. En verdad, me hubiese gustado que fuera más, pero bueno, algo es algo, ¿no? Entonces, con ese código les van a hacer a ustedes un 10% de descuento y ya así de fácil pueden, ¿cómo se llama? Comprar su boleto y eso. Si quieren para los 3 días, al ratito les digo más o menos como que otros streamers que van a estar a ver si les interesa. Y, ay, mi madre, me pegó la bola esta. Chihuahuas, vamos. Aquí paso. Go. Go. Solo ha clasificado uno. No me jodas. En verdad. No me lo puedo creer. Vamos. ¡Uy! Ya pasé. Menos mal. Fui la última, bro. Fui la 8. Si no, no hubiese clasificado. Hola, Marcos. ¿Cómo estás, Marquitos? Hermosa. Besos, Richard. Espero estés muy bien. ¿A dónde tenemos que ir? Es un evento que va a ser en... Es que espérense. Se me borra el dato. Por eso voy a grabar un video. Ya memorizado lo que voy a decir. Y también tengo un post. Los de Facebook me hicieron una imagen editada muy bonita, por cierto, que tomaron mi última foto que subí. Y para hacer la publicidad, pero me parece que es en Santa Fe. Siempre digo satélite, pero no, es en Santa Fe.
en un evento que va a haber ahí de, ¿cómo se llama? Un evento que va a haber ahí gamer que se llama Gamergy, sí, Gamergy. Y pues se va a poner bueno, la verdad. Van muchas marcas, van a haber varios torneos de varios juegos. Creo que uno de esos LOL. Y qué más, qué más. Van a haber muchos streamers, van a haber cosplayers. O sea, igual podrían de que irme a ver a mí, pero no solo a mí, ¿saben? Pueden ir como que a... ¡Ah! Me caí, ay, mi madre. Ay, mi madre. Entonces, quítate, tonto. Este es mi lugar. ¿Estás tonto o qué? ¡Ay! Me caí por la... ¡Yo gané! Bro, creo que yo gané. ¡Ganó el otro tonto! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Lástima que no tiene mi nombre. Pero me gané la coronita. ¡Sí! Primera vez de que a la primera me gano una corona. Buenísima. Casi me ahogo yo. Yo gané. Ale, ¿dónde están los aplausos? Chat, no veo los aplausos. Acabo de ganar una fucking partida. Pero nomás vamos a cambiarle aquí el nombre. Porque si no, vamos a ver. Fercita. Fercita. Y le vamos a poner de que 2.3, ¿ok? Dale. ¡Siu! Buenas tardes, Sarita. ¿Cómo andamos? Ahí andamos, ahí andamos. Go, go, go. Pues les genero un grupito para que se unan quien quiera. No, hombre, ya gané mi corona, ¿eh? Muy bien jugado. Gracias. Gracias por los aplausos. Gracias, gente conocedora del talento. Mi Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Pues he andado bien, bien, bien. La verdad. O sea, ya les había dicho que algo que me traía así que chale, que no estaba yendo al gimnasio y ahorita que he ido, apenas llevo 2 días, pero es una meta. Pero yo me pongo a pensar, ya poco a poco he ido haciendo cosas que en mi vida nunca pensé hacer. Bueno, no es la gran cosa, pero para mí sí, como que dejar el refresco, como que dejar el azúcar ya en su gran parte, en gran parte. Y ahorita digo, la próxima meta que tengo ahorita es no dejar de ir al gym diario. O sea, no tengo que ir diario, diario, diario y no dejarlo por nada del mundo. Entonces, pues, así como voy a mis clases de baile, ya en las clases de baile llevo buen rato, ya yo debo llevar como unos 3 meses y que voy de que siempre, 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 igual en el gym. Entonces, pues, me siento bien, me levanto tempranito, voy a desayunar, luego me voy para el gym. Hoy, por ejemplo, fui a sacar una cita porque me quiero hacer un facial, la carita. Ya tiene rato que no me hago faciales, entonces... Eso es para que pues te quiten las impurezas, te saquen los puntos negros, te varias cositas, la piel te machida y encontré un lugar bien chido aquí en ya voy a decir, ya voy a decir la ubicación, estoy toda tonta. Bueno, encontré una plaza donde hacen un ya casi les digo la ubicación. Casi les digo todo, mi código postal y todo. Bueno, en una plaza encontré un lugar que está padre y ahí voy a ir porque a veces lo que me da hueva es que tengo que ir hasta Ciudad de México, súper lejos. Y ahorita aquí ese lugar me queda de que a 15 minutos ya voy. Entonces cada mes voy a estar yendo. Saqué cita para mañana. Y ya fui a contratar mi plan también. Ya tengo plan en el cel. LOL. ¿Y qué más hice? Pues nada, fui a comer ya y ya me vine ahorita a hacer stream. Voy luego a bailar y vuelvo a hacer stream. Y voy a grabar un video que tengo que hacer. Eso ya me dijeron los de Facebook. ¿Cómo ven? Pero bien, o sea, han sido ayer y hoy he andado activa, papi. Esta semana pues... Quiero andar así activa. Hola Mario, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien también lo que les estoy diciendo, Sarita. ¿Cuándo me vas a mandar la nota? ¿Motomami? Oye, sí, te la mando al ratón, ¿no? Al ratón la mando para ver qué te dice tu mamá. Porque pues te digo que yo digo que va a estar chido, si deberías de ir. Que no te dejes sola. Porque puede perderte. ¿Por qué no gané con mi nombre, bro? Fue muy raro haber ganado con ese otro nombre todo random. Ya, hasta apenas ahorita me cambié al bueno. Hombre, no puedo creerlo. No puede ser. Ay, no. No, me di de que literalmente me hice yo sola. No puede ser. Uy, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Envíale un mensaje que diga que no te dejes sola. Ay, mi madre, ¿por qué puede perderte? Ay, ay, ay. Si algún día llega a verte. Oye, ¿por qué tengo esa skin tan feucha? Bro, ¿qué?
Qué cagadón. Me estoy cagando, le quiero que huela a caca. No puedo creerlo, amigos. En verdad, en verdad, en verdad. Mira eso. Hasta estoy haciendo piruetas en el aire y todo. Buenísima, clasificamos. ¿Y qué te iba a decir? Espérame, se me olvidó. Es más, gané. Me hice la corona con la del panal de abejas y en ese soy bien mala. No sé ni cómo gané. Corre bien chistoso. Sí, pero es que traigo una skin más malarda. Ahorita me tengo que comprar una o cambiarla. Creo que tengo una por ahí mejor. Aún con la ropa del gym. Hola, mujer. Les estoy platicando que. No crean que no me bañé. Sí, me bañé en el gym. O sea, el cuerpo, porque el cabello no me lo lavo diario. Pero es que debo de llevar la toalla y la ropa. Y se me olvidó llevarme ropa. Ayer no me bañé en el gym porque no llevaba toalla. Entonces nada más fui y ya me tuve que salir igual. Pero hoy sí llevaba toalla, pero no llevaba ropa. Y nomás eché calzones. No sé, no me explico cómo eché calzones y lo demás no. Bueno, el cuento es que pues no me pude cambiar ya y me quedé con esta ropa. Y dije, ay, pues ya me quedo con esta. Estaba limpia de que literalmente me la puse para ir al gym. Y al rato tengo las clases de baile, entonces ya ni chiste cambiarme, ya ni chiste tiene. Ay, mi madre. ¡Ay, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí! ¡Corre, Forest! No, creo que ya no. ¡Ay, estoy tonta! Ya no voy a clasificar, amigos. Al menos que los otros estén más tontos que yo, pero. Lo dudo, pero lo dudo. Pero lo dudo. Conmigo te mecías en el aire y volabas. Clasifiqué, los tres están bien tontuelos. ¿Qué? Amigos, ¿por qué no me dicen que no tengo bien el juego? Es que siempre que empiezo como inicio hablando, no coloco el juego ya hasta cuando voy a empezar a jugar, pero ahora nadie de mis mods me dijo, pónganse pilas, carajo, ¿para eso les pago o qué? ¿Para eso les pago 3.000 dólares al mes? Para que no me ayuden. Carajo, pónganse pilas. Ya aparece el juego bien, ahora sí, amigos, o todavía no. A ver, díganme si ya aparece bien, por favorcito. Saludos, Vicente. Está que cambies el título porque no estás jugando Stumble Guys. Ya lo cambié, ya debe de aparecer el juego, ¿no? Ahora sí. Dale pues. Juan Patricio dice que fea eres. Ah, bueno, tú estás bien guapo, ya te vi en tu foto de perfil. Tú estás bien guapo. ¿Sí te han dicho? Envíale un mensaje que diga que no te dejes sola. Puede perderte si algún día llega a verte. No, porque carajo, me estoy estrellando con todas las pelotas. Ostras, tío. Ostras. Mira, 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 estoy trabadísima, no se vale. Clases de trabaciones estas. Mira, no, ya me eliminaron. Es que ya hubo un ganador. Pero miren nada más quién Te está olvidas por de los feos aquí. que asco Mi lanzando Mau besos. León. ¿Cómo andamos? ¿Te olvidas de los feos? ¿Qué dices? Tú te olvidas de las feas, Mau. Ya, no me quieres por fea. ¿Cómo estás, mi Mau? Gracias por esas 100 estrellitas. Te las agradezco mucho. Mil gracias. ¿Cómo andas? Qué milagrazo. A mí no me digas que no soy mod. Pues ya no quisiste ser mod. Te perdiste de tu pago mensual de 3.000 dólares. Es lo que gana uno de mis mods. 3.000 dólares. A la madre, ya ni yo. Ni yo. Mau, gracias por la. Sí, ¿te acuerdas? Lanzando besos, lanzando besos. ¿Quién era el que regalaba todas esas subs así insanamente y lanzando besos, lanzando besos? Mau, qué gusto verte. Espero estés muy bien. Me da mucho gusto saber de ti. Quiero saber de ti. Quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si tú pensaste en mí. Lanzado besos, Nada me lanzando importa porque besos. quiero volverte a amar. Debo estar de ti. Hola, Edinson. Saluditos, Andy. ¿Cómo andamos? Pip, 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 pip. Renueva los mods, dice Huki. ¿Quieres meter solicitud, Huki? ¿Acaso quisieras? Hola, Gibran. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tengo, Edgar? Tengo 22. 22. Cristian, ¿cómo estás, Cristian? Hola. ¿Y tú cuántos años tienes, Edgar? Como ya viste en mi historia, he estado trabajando, dice 24/7. Ay, mi Mau, me imagino. Pero qué bueno que hay trabajo, hay salud.
Y pues me da mucho gusto eso, pero no sé qué distancia pues acá de los pobres. 24 años tengo. Ay, ¿cómo lo supo? Como ya viste en mi historia, he estado trabajando 24 séptimos. Tú tienes 24, muy bien. Muy bien. Ay, Dios mío. Vamos, vamos, vamos. Espérate. Uf, me salvé, bro. Me acabo de salvar. La cola. No, hombre, aquí ya valió. Ay, valió. Llego, Solia. Vámonos, vámonos, vámonos. Ale. Venga. Voy tendida como bandida, ¿eh? A mí no me para ni... ni Jesús. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero si yo iba tendida, ¿cómo me van a eliminar en la primera ronda? No, ¿qué clase de majadería es esa? Aaroncito Cruz, gracias por las 75 estrellas. ¿Cómo estás, Aaroncito? Hola, hola. Oye, ya no me dijo nada el güey que según te vio, pero shh. Ay, mira, primer lugar. Primer lugar, te voy a decir tres cosas. Primer lugar, o sea, me hubiese tomado la foto a huevos, ¿sí? O sea, te juro que me la hubiera tomado. O sea, primer lugar. Segundo lugar, si me hubiese visto ahí, ay, así bajita la mano, tú. Yo he llegado a hacer eso con cosas que luego digo. No sé, por ejemplo, apenas. O sea, me da pena decirlo, pero por ejemplo, apenas. No, mejor no digo esto. Bueno, olvídalo. Pero luego sí, así bajita la mano de que tomas foto para, no sé, X, lo que sea. Entonces, primero, hubiese tomado una. Segundo lugar, es obvio que nadie nos vemos como en las fotos. Creo que todos en las fotos ponemos hasta ustedes. Los hombres, hizo que los hombres no son mucho de, creo yo, algunos no son mucho de tomarse fotos o así. Somos malas mujeres. Pero siempre intentas buscar tu mejor ángulo, tu mejor pose. Y ahora, pues, nosotras las mujeres que nos gustan los filtros, es obvio que te vas a ver mejor en fotos 100%. Pero de ahí a que digan, por ejemplo, no nada, o sea, como que de plano, como eso, como que no, es otra persona. What the fuck. Y tercer lugar, depende dónde me haya visto, porque a veces que sí estoy como muy, ¿cómo se dice esto? Dañada, muy dañada. Por ejemplo, apenas que andaba súper cruda, me veía pero mal, y salgo al de que cerca de mi casa al mercado, salgo a comer y sin un gramo de maquillaje, con los pelos así ese día, toda cruda, así. Pues sí, obvio que si alguien te ve así. Es como las artistas que agarran Infraganti de que por la calle y todas mal. Pues es obvio, porque y más nosotras las mujeres usamos maquillaje, usamos un montón de cosas que pues nos hacen ver mejor, que cuando no lo hacemos. Yo creo que yo no, ni me sentiría mal, porque creo que no soy la única. Creo que sí hay muchas chicas que casi no se maquillan y por ende, bueno, casi no hay diferencia. Pero hay muchas otras que sí, la mayoría nos maquillamos y claro que hay diferencia. Ahora, hay otras tantas que de plano tú dices, bro, no, es que es irreconocible. Yo sí conocía chicas que se maquillaban mucho, mucho. Conozco una chica que vende pestañas y así. Y se maquillaba, pero muy, muy, pero exageradamente. Y entonces una vez la vi sin maquillaje y me espanté. Yo sí dije, bro, ¿qué onda? O sea, pero porque son chicas que se maquillan ya los sombras diario, así de que súper cargado, y se ponen pestañas así enormes, y los labiosotes, y un montón de chapas y así. Y entonces de pronto sí me espanté cuando vi esa chava y dije, ¡a la madre! O sea, también hay otras que sí se pasan en ese sentido. Yo no considero que me veo bonita sin maquillaje, porque no, pero tampoco no así como que dices, ¡ay, en la madre! O sea, o al menos yo, en el espejo, pues quién sabe, la demás gente no sé qué diga, pero yo no me siento tan mal. Pues he hecho streams sin maquillaje por lo mismo, de que no siento que no me veo igual de bonita como con maquillaje, pero tampoco tan mal. Entonces, no sé, sí me da un poquito de, no sé cómo decirlo. Deberías de pasarlo al grupo, Marcos, para que sepa Toti de qué. Y Vladerich. No ha llegado Vlad al stream, ¿no? Pero deberías de pasarlo al grupo. A ver, dice por acá. Obvio, ahora que sí puedo estar en tus streams, dice mi hijo aquí. Hey, Fercha, te amo. Muchas gracias, Heiler. Heiler, muchas gracias. Te agradezco mucho, ¿eh? Creo que ya se quedó trabada la wea. Estamos a ver. ¿Fuiste a tu clase de baile? No, apenas al ratito. ¿Vuelves en la noche? Sí, y va a ser torneo de Free Fire, ¿vale? Ahorita es un rato, nomás, ya ven que prendo en las tardes, prendo un ratito y luego vuelvo a prender más largo el stream de la noche. Casi gano de nuevo, Chema, ojo, Chemita Venegas. Oye, se quedó trabado esto, prende tantito.
Por eso te decía, a ver, pregúntale dónde, ya puede ser que yo haga memoria y diga, ah, no ma, ese día sí iba bien, bien tristísima. ¿Sí me explico? Y que te diga, no, sí, ese día sí, sí, mi mamá tiene razón. O que, no sé, ¿qué tal si menciona un lugar que ni siquiera que te diga como que en el súper, no he ido al súper en un montón de tiempo, o así me explico? O sea, quién sabe, quería ver si sí era verdad o en él. Que también me pongo a pensar como para qué mentiría, como para qué inventa eso, ¿no? No sé, pero creo que exagero un poco. ¡Ya! suena raro corrida. No es corrida. O ya sé por qué dices lo de corrida. Ver qué color tonto. De pelo sigue después de ese cara pensativa. ¡Ey! Muchas gracias. Vamos a cambiarme el traje porque la verdad, en verdad, esto está más feo que pegarle a una abuelita de 90 años. Épico. Ay, me gustaría comprar un trajecito ahí, gastar mi dinero en un... ¡Ay, el diablito está cool! Me gusta el diablito. ¿Cuál más está cool? No sé, pero creo que ese diablito está muy cool, ese diablito. ¡Ay, ahí estoy! Ah, no, pero... A ver, todos. ¿Qué? Solo tengo esos dos, ¿estamos locos o qué? A ver, espérense, vamos a girar la ruleta rapidito. ¿Qué no? Muchas gracias por las estrellitas, te las agradezco mucho, mi Mau. ¿Qué color de pelo sigue después de ese? ¿De este que traigo? Uy, no, ahorita yo me voy a dejar así un buen rato. 5 gemas. Porque, pues, para empezar, traigo bien maltratado en primer lugar. Y en segundo lugar, me gusta mucho así. Se ve un cabello bien natural, bien lindo en persona, se ve muy bonito. Si acaso me pondría un poco más, quizá, de güerito, así como estos güeritos que se ven. Un poco más, para hacerme un poco más rubia en un tiempecito. Como para cerrar el año, tipo diciembre, va así un poco más rubia. Pero así me gusta, se mira muy natural y muy lindo. Muchas personas que ya me han visto en persona me han chuleado mucho. Entonces, como que creo que no cambiaré ahorita. Quizá porque me quedé con las ganas. O sea, la... ¡Ay, se trabó, bro! Uno de mis... ¿Cómo se supone que yo quería extensiones de cobrizas? Como que el cabello así medio cobrizón, anaranjadito. Y a la mera hora lo cambié de idea. Pero también me di cuenta... Bueno, o sea, es que yo veo videos de estos de que va a entrar en tendencia y que la madre y no sé qué. Las mujeres hacemos ese tipo de weas. Y se supone que ahorita va a estar muy, muy tendencia en los cabellos así como yo, como que muy naturales. Como de estos tonos, así cafecitos, tonos naturales. Ya los cobrizos no van a estar en tendencia, entonces como que digo, no sé si me lo volvería a poner. Pero sí me gusta mucho, siempre que traigo rojo o cobrizo les gusta, o sea, me han dicho como que me lo tengo bien guapa. También me quedé con la idea de ponerme las extensiones oscuras, a ver qué tal se me ven en más adelante. Porque me decían que con el cabello negro, así personas que me veían así en persona me decían, te ves muy diferente pero te ves bien. Y como que me veía más blanca y así. Pues quién sabe, también tengo la curiosidad de ver cómo se ve como todo oscuro. Pero yo pues primero las aprovecho de este color que son claritas. Y ya luego igual me subo para lo oscuro. ¿Por qué mi Mau? ¿Por qué la pregunta? Pero sí, no, ahorita quiero estar así un buen rato. Te veo en la noche, es que ya casi no tengo batería. Sí, dale. Como que tus luces de tu cabello se ve como... ¿Otro color? ¿Se ve como de otro color? ¿Como que de tus qué? Fabi, obvio, pues las luces siempre son de otro color. O sea, el tono base es uno y las luces tienen que ser de otro color. Por eso se llaman luces, porque da un reflejo de otro tono, obviamente. Entonces sí, claro que sí tengo. El cabello es cafecito claro y los tonos son como güerito. O sea, los otros tonitos son... Las luces son como color rubiecitas. Bro, ¿qué pedo? Está retrabado. Mira, hasta me caí. No, hombre, estoy retrabada. No creo ganarme esa corona. Seguro ya hay alguien por ahí que ya llegó a la meta. Fíjense que en este nunca he ganado. No estaría nada mal. Ganar una partidita aquí. No estaría nada mal. Ay, envíale un mensaje que diga que no te dé. No, no me jodas de esa manera, bro. Yo estoy ganando. Casi que gano. Déjame pasar, carajo. No, alguien ya clasificó, carajo. Y estuve a punto de clasificar. Es que está trabando, ¿vieron cómo se... como que se quedaba pegado así raro? Oh
my god. ¿Tengo carita de cansada? Pues sí me cansé en el gym, la verdad, pero bien. Ayer sí me llegué a dormir, no aguanté. Dije, ay, no, qué cansé. Es que también toco pierna ayer y ya ven que cuando toca pierna es mucho más. ¿No se puede instalar? ¿Qué? What the fuck. Pero si no quiero instalar nada, what the fuck. Entonces, ayer sí, más cansada, pero ya hoy, ¿no? Ya hoy me siento mejor. Hoy tocó como que brazo y hice pecho y brazo. Bueno, hice tríceps. Me gustó cómo te quedó. A mí me encantó. Lo amé. Ahorita traigo un peinadito. Mira, traigo dos colitas chiquitas. Ayer me hice dos colotas y ahora me hice dos colitas. A mí me gusta mucho. En persona se ve muy lindo. Se ve como un caramelito así como... No sé, me gusta un montón. Solo tenía duda. Dice Mau, ¿no te gusta, Mau, este color? Te hace muy... Es que sí se ve como si fuera, no sé, se ve muy natural, pues así como que... Mi papá me dijo, te hubieses puesto más güera. Le dije, ay, no, así está bien. ey, mi mamá, gracias por las 50 estrellitas, gracias. ¿Qué color te gustaba, tío? ¿Qué color te gusta de cabellito? Solo tenía duda. ¿Cómo se hace pecho y brazo? ¿Te crece o cómo? What the fuck. Pues en el gym, de que hoy tocó trabajar, pues el bíceps, tríceps y un poco de pecho aquí, pues eso. ¿O no entendiste bien o qué? ¿Cuánto alcé el día de hoy? ¿Empezas? La verdad estoy alzando muy poquito porque pues para empezar tiene rato que no iba. Y aparte la parte de arriba, o sea, nunca alzo mucho peso porque yo no me quiero poner mamadísima de arriba. En la pierna sí trato de lo que más aguante. Pero en la parte de arriba nomás pongo dos, tres barritas. Y eso es mucho, ¿eh? Yo creo que a veces sí una o dos. Y ya. Cada barrita es de que de 10 kilos, creo, ¿no? Creo que ahí dice como 10, 20, 30, tal, tal. Entonces nada más para hacer las repeticiones. Y ya, básicamente no alzo mucho de pesas así para la parte de arriba. Oh, ya entendí, así pues sí. Dice... El pecho no crece, bro. Si estás bien menso. ¿Qué? Luis, gracias, mi Luis Espinosa, por las 75 estrellitas. Te agradece mucho. Bueno, trabajé. Que no quiere decir que crecí. No, al contrario. El pecho se nos va cuando bajas de peso así a las chicas fitness. Por eso no me gustan los cuerpos tan fitness de mujeres. O sea, yo nomás quise... Es más, hay unas chicas que tienen unas piernotototas, pero no tienen mucha nalga y no se ve chido. Entonces, como que a mí no me gustaría marcar tantísimo. Yo nomás quiero definirlas, tornearlas, más o menos, y la nalguilla. Pero no me gustan los cuerpos fitness, no me late que se vea toda la espalda marcadota, así los brazos, no. No está normal, flaquita, y luego de abajo buena piernita y buena nalguita y boobies. Me gusta tener boobies, no me gusta de que así plana, no. Y siento que eso pasa con algunas chicas que hacen el cuerpo así totalmente fitness, ¿no? O sea, el músculo, te refieres al músculo, pero yo me refiero a las boobies. O sea, no el pecho como tal. O sea, me refiero a las boobies, que es lo que se va. Tú te ves bonita así. Sí, así me gusta, así me gusta. No, la verdad, sí. Híjole, ayer vi una chava que estaba entrenando pierna. Y porque en la sección de piernas casi siempre está lleno de mujeres, ¿no? Entonces, ya se trabó, déjenme lo reinicio. Y estaba una chava ahí entrenando pierna. Híjole, cada vez la vida me da más señales para decir de que no, que nunca me vaya a meter, ¿cómo se llama? O sea, no me gusta cómo se ve la... Me gustan las operaciones en el sentido de que hay cuerpos muy bonitos. Es obvio, el cirujano cinturita te deja, tal, tal. Sí me gusta, pero lo que nunca me gusta son los implantes de las pompas. Estaba una chava con implantes y sí se veía de que, pero cañón se le notaba. Y yo dije, no manches, no. No, creo que este sí nunca le entraría. Este, me gusta mucho bien, el que tienes. El que si le voy cosa. Más es de rojo cuando lo la tenías verdad, corto. Verdad, sonrisa boca sí. Abierta. Dice, me gusta mucho el que tienes. El que sí voy más. Si le voy más es de rojo cuando lo tenías corto. ¿Te gustaba cuando tenía mi cabellito rojo y cortito? ¿En serio? Ay, no. El corto no me gusta mucho. Siento que el 100% es el largo para mí. El corto te lo juro que no. Tal vez en cámara no se veía, pero en persona no sé. Era algo raro, quién sabe. No me terminaba de gustar. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Dice por aquí... ¿Cuántas estrellas para que muevas el booty? ¿El booty? Ah,
¿El burro o cuál? ¿Que mueva el burro? Calzón de pañal, sí, se le veía pero machín, pero feo, se los juro. Y no me gusta cómo se mira así este, los implantes. Dale, Sarita, nos vemos al rato. No me gusta, eso sí le saco. O sea, digo, sí me gustaría tener más pompa, pero no, definitivamente o es con grasa natural como lo que yo me hice o es con trabajo de gimnasio, pero así ya más, más de que otra cosa, no, no me late cómo se ven los resultados, ¿eh? La verdad. Ah, tengo como son la nariz. Envíale un mensaje que diga que no te dé sola porque puede perderte. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Uy, pasé de panzazo! Ahora sí, literalmente de panzazo, bro. ¡Chin! Me va a volar. ¡Ay, carajo! Apúrale, que si no ya no clasifico, bro. ¡Vamos, vamos! ¡Uy, corre, 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 corre! ¡Échate un! ¡Uy! Por poco ya no clasificaba. Buenísima. Pasan los años y no se quita el crush. ¿Cómo que no se quita el crush, mujer? ¿De qué hablas? Hola, Ernest. Yo sigo con una chica que se operó la nariz porque estaba en Arizona. Estaba en Arizona. Y las boobies porque se le fueron de tanto ejercicio. ¿A poco? Pues qué padre. Operarte para mí está bonito. O sea, yo sí me he hecho operaciones y para mí es chido poder arreglar ahí unos detallitos que posiblemente, por ejemplo, las boobies no se hacen en el gimnasio porque es pura grasa, al contrario, mientras más hagas, más plana. Las boobies sí, o la nariz, ¿cómo le haces para verte mejor? No hay manera, ¿sabes? Entonces, qué bueno la gente que tiene la oportunidad de cumplir ese sueño porque es un sueño. Al final todos tenemos cosillas ahí que a lo mejor no nos gustan al 100 de nosotros y poderlo arreglar, ¿por qué no? Qué bueno que se pueda, ¿no? Se está chido. Pero sí, eso sí no me late cómo se ve. Digo, también lo respeto mucho quien se las hace, pero eso sí no. Y fíjense que un tiempo cuando se me hice la lipoescultura y ahí te quitan grasa de... ¡Qué tonta! Ya había casi terminado. De tu cuerpo, de la parte de la panza, hizo para ponerle las pompas y había quedado genial. Pero después me dio COVID y pues valió todo eso. Bajé de peso y se fue la grasa y ahí fue donde dije, no, bro, creo que quiero considerar unos implantes de nalga, yo pensé en mi cabeza, pero ahorita ya no, después de que veo muchas situaciones así, de que sí se ve muy feo para mí. Entonces digo, hola, no, mejor, chula, no, mejor te así extraño. Me quedo y mejor ya le echo ganas al gym para trabajar esa parte o en todo caso, no sé. Fer. Ah, yo también, mi Fer, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Gracias por las 200 estrellas. ¿Por qué ya no has venido al stream? Andas trabajando, me imagino, ¿no? También se te extraña mucho. Muchas gracias por esas estrellotas, se agradece mucho. Gracias, Sarita, muchas gracias. Tú también, ¿vale? Muchas gracias. Para mí eres una obra de arte, una escultura hecha por los ángeles. ¡Ay, cálmate ya, babo! Muchas gracias, mi Fabicito, por pensar eso tan bonito. Envíale un mensaje que diga que no te deje sola. ¿Cómo estás, mi Jesús Néstor? Hola, hola. De todos tus cambios de peinada, el único que me gustaba era el color naranja. ¿Sí? ¿Fue el único que te gustó? ¿Los demás no, Fabi? ¿Y este te gusta? Hazlo, no, Albur. ¿Te gusta este? Hazlo de este look, de este cambio, pues. ¿Si te late o no? Porque puede perderte si algún día llega a verte. Que diga que no te ve. Gracias, mi Mau precioso. ¿Qué hice por aquí? Es decir. Es difícil decir cuál CTV con acento agudo más bonito que otro. Tengo años que te sigo, entonces no tengo un color preferido. Sea el color que te pongas, te ves hermosa lanzando besos. No, gracias por las flores. Estas son muchas flores lindas para mí, te las agradezco. Gracias por pensar así tan bonito de mí. por decirme hermosa con cualquier cosa que me pongas. ¡Ay, no me jodas, bro! ¿De qué manera ganó ese man? ¿Lo vieron? ¿Qué clase de win acabo de ver? ¡Diegue! ¡Felicidades, Diegue! 666, the number of the beast. Buenísima. ¿Por qué no te sueltas el cabello si te ves más chula? Me puse dos colitas hoy. No más, porque me gustan hacerme peinados también.
y porque no me he peinado, me da hueva. Pero miren qué bonito cabello me pusieron, que aunque no me peine, ¿cómo se ve? Ahora imagínate si me lo peino, uff. Pero es tal de que al natural sin peinar. Es un cabello muy lacio. Me gustan los cabellos lacios. Es un cabello muy lindísimo. Y no me he peinado, porque cuando me peino o me lo plancho, me hago así ricitos, se ve cool, pero ahorita no, me ha dado flojera. ¿Adicto a tu hermosura? Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer. Ah, de ese vicio que me quieres ser. Bebecita, no te dejo en vi. ¿Te gusta esa canción? A mí sí. Me acordé ahorita que me dijiste eso. Muchas gracias, David. Qué bonito corazón tienes. Gracias. Vladimir, hola, estás preciosa. Gracias, André. Estás muy linda, sí. Ay, gracias por todos los cumplidos. Bueno, díganme una cosa, ¿nos vamos a ver o qué onda? Va a haber un evento de este sábado que viene en 8 en México. ¿Quién de ustedes aquí sí es de México? A ver, vamos a ver, díganme yo, los que sean de México, quiero ver. Pero lo malo es que yo siento que aquí en Facebook me siguen muchos menores de edad y no sé si sus papás les den chance de ir o si tengan, pues también, sé que a veces cuando uno estudia no trae mucho varo. Bueno, yo cuando estudiaba luego ya no tenía más que 5 pesos. ¡5 pesos! Entonces, la entrada cuesta, me parece que como 400 pesos, pero menos el 10%, como 300 y algo, queda como 300 y piquito. Entonces, pues sí, estaría bueno que fueran a verme, tomarnos una foto, a qué sé yo, amigos. Yo no soy de México, y es que sé también eso, que muchos de ustedes me miran desde otros países que no son de México, pues. No soy de México, dice Martín, chale. Y ese es también otro tema, que si no son de México, pues también no hay manera, o sea. O ni siquiera de México, pero que sean de otros estados, también no hay manera. O sea, como que cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Que pudieran venir, pero ojalá que al menos unos cuantos sí pueda conocer. Sí, estaría bueno conocer a algunos de ustedes. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer. Ay, mi madre. De este vicio de aquí. Pasé de panzazo. Realmente, bro. De panzancito, de panzazo. Bebecita, no te dejo en visto. ¡Ay! Me caí ahí, carajo. Uy. ¡Ay, mi madre, ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Pasé! ¡Sí! ¡Ey, déjenme clasificar, no sean así! Luego no me dejan y me avientan todos. Imagínate no ser de México. ¿Qué? Cuando estudiabas, ¿ya no estudias, amor? Ya no, Lorenzo, hace mucho tiempo que ya no estudio. Debería, quiero terminar una carrerita y tal, pero ahorita ya tiene mucho tiempo que no estudio. Mi color favorito es el color café. A mí sí me gusta tu cabello. ¿Sí? Gracias, Fabi, también el mío. Ahorita estoy feliz y fascinada de la vida. Hermosa bebita, fiu fiu. Hola. Yo soy de otro estado y no puedo ir, dice. No, hombre, y los que son de aquí de México no quieren ir a verme. Alguno que otro no quiere ir, no quieren hacer lo posible por verme. Ay. Hola, José, ¿cómo estás? Saludos, Vladimir. Gracias, Williams, por esas 75 mil estrellotas. Un besazo para ti, muchas gracias. Hola, Michelle Rojas, ¿cómo andamos? Soy de Monterrey. Saludito. Oye, de veras, tenía que subir una foto a Instagram, ¿no? Y se me olvidó. Carajo. Cara show. Vamos, bro. Tengo que hacérmela. Vamos a hacérnoslo. ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Me caí! ¡Ay! Bebecita, no te dejo en visto. No me jodas. Vamos. ¡Ay, mi madre! No puedo pasar de ahí. Ya estoy muy trabadísima. Esto ya me huele mal. Yo ya no gano, bro, por nada del mundo. Mira eso. Yo ya por nada del mundo gano. De que otro debe de ir muy, muy adelantado ya. Segura, bro. Ya valió. No, amigo, no estamos aquí reatorados. Mira, te di el paso, bro. No, hombre, estoy chocando. Ya no hay manera. Ya no puedo pasar por ahí. Bebecito, no te dejo invito.
No, no hay manera, pero no puedo pasar de ella. Es que este es... Ya no voy a clasificar. Valió. Corre, corre. Ahora sí. No, ya, quedé descalificada. Me trabé bien muchísimo ahí. ¿Qué clase de partida fue esta? Hola, Osvaldito. Saluditos. ¿Cómo estás? Apágame el avión. Ay, 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 ay. Al rato te voy a mandar eso a ver qué te dice, ¿va? Ah, el tiempo se va rápido, los años se fueron rápidos. Ya me gradué de la universidad. Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, hola. El tiempo volando. Ay, güey, se va. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Felicidades, amigo, ya te graduaste. Buenísima, soy de Monterrey, ¿y tú? Yo soy de México, de Ciudad de México. Así mero. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito es mío, pero yo le soy yo. Si tú no quieres salir, yo no quiero verte. No, qué sad. El otro ganó. Hola, hermosa Axel, ¿cómo estás? Saluditos, Iker. Hola, Ricardo Alejandro, ¿cómo estás? Hola, hola, un saludito. Aquí está, me está entrando el sueño, ¿eh? Pero no me quiero dormir porque en la noche no tenía mucho sueño porque ayer me dormí. Entonces hoy sí no quiero dormir, me quiero aguantar para en la noche caer rendida y mañana de vuelta pararme temprano y no perder así el ritmo. ¿Cómo se llama este juego? Se llama Stumble Guys. Es un juego de celular. Es como un Fall Guys, pero de celular y está muy cool. Está muy chido. Te lo recomiendo que lo descargues y entres a jugar conmigo. Puedes entrar a jugar conmigo. Es lo que me gusta, que aquí todo el mundo puede jugar porque pues es jueguito de celular. ¿Y si aguantas qué, Marcos? ¿Qué aguanto? Ah, ¿de no dormirme? Sí. O sea, sí tengo sueñito, pero no, ahorita me despierto. Me voy a pedir un cafecito de este energizante. Se me da para arriba, bro, porque regresando pues hay que hacer stream y tengo que grabar un video. Yo creo que el video lo grabo antes de empezar el stream. Rápido lo grabo, de que 5 minutitos lo grabo de un bolón ping pong y ya empezó stream porque tengo torneo importante Free Fire. Y después tengo unas fotitas que tomé, pero quiero estar tomando fotos diarios así para hoy, diario. A ver, te dice por acá, ¿qué colonia de la Ciudad de México, bella? Yo tengo familia en Iztapalapa. ¿En qué colonia vivo? Uy, 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 es que eso ya no se dice. Si no, imagínate, me cae la raza aquí, me cae la bandita. ¡Uy, ostras, tío! Ya no, ya cuando me quedo muy trabada, ¿no? Vale, ni para mí. ¡Chihuahuas! Es que esto ya... Ya me enojé mucho. Mira eso. LOL, no te lo puedo creer. Que no tenía checkpoint ahí. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Vámonos. ¿Creen que pueda clasificar? Yo no creo. No creo. Mira, ¿estás tonto o qué? Mira, mira. Si tú no quieres salir, tu tatura sin ir al gym. ¡Chingado! Déjame en paz. Carajo. ¡Ostras, tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, me salvo! ¡Ay, ay, ay! No me salvé. Yo creo que sí puedo clasificar todavía. Esto se ve que están tontitos. Ahí está, ahí está, ya está. ¡Ya está, ya está! ¡Bríncale, papi! ¡Eso! ¡Éale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, carajo, venga! ¡No! Pensé que sí podría clasificar, pero no, me tardé demasiado. ¿Cómo estás? Estoy compartiendo el stream. Bien, mi Pablo, gracias por compartirme el directongo, se agradece mucho. Juanma, ¿cómo está, mi amor precioso? Buenas tardes, un besazo. ¡Mua! Te mando saludos, mi camarada, el Chucho, el Ilegal. ¿Te acuerdas de nosotros? Claro, siempre ya los ubico, los topo muy bien.
Los topo a la perfección. Chucho, ¿cómo estás? Saludito, Chucho, el ilegal. Pobre Chucho. Qué mala onda que el ilegal le dice. De mi compa, el ilegal. Gracias, te mando Juan, saludos, mi camarada, el Chucho, el ilegal. ¿Te acuerdas de nosotros? Ojos fuego. Ya casi no aguanto desveladas, a menos que esté pedo. No manches, ¿y eso que tienes apenas cuántos? 22, ¿no? 21. No manches, no. Neta, ahorita no sabes lo que te espera. Yo ya a esta edad, ya neta, yo tampoco ya no las aguanto. Ya no es como antes, ya ni me gusta. Antes me gustaba desvelarme, en verdad me gustaba. Yo decía, güero, yo me sentía así como que... Me sentía... No sé cómo explicarlo, pero me sentía poderosa. Así de que, cuando no dormía y me iba así a estudiar. ¿Se acuerdan que hacía streams en la plataforma morada? Y eran las 7 de la mañana y bueno, ya me voy, amigos, voy a bañarme. Y me metí a bañar y me iba hacia la escuela. Y yo me gustaba y ahorita ya no, ni siquiera me gusta porque sé que al otro día voy a andar como que... Se siente como una cruda. Cuando ya me desvelo ya es como una cruda. No me quiero imaginar la gente de... Yo creo por eso la gente anciana ya, ¿no? La gente anciana. No, bueno, real, la gente anciana ya pasando de los 40 años ya no jalan a muchas cosas porque ya se siente muy feo el cuerpo, ya no te da. Pero neta, Marcos, que ya no me gusta, ahorita ya no me gusta. Yo digo, ay no, desvelarse en él. Prefiero mimir, digo, en él. Aparte, los años van pasando facturita porque veo mi... O sea, muchas cosas de mi cara que luego digo... Siento que, no sé, tuviera una mejor piel, tuviera unas mejor contorno de ojos, así. Si no llevara todos estos años desvelándome, porque llevo muchos años desvelando. O sea, en la cámara se ve todo bien, pero en persona sí se nota ya como que... Bueno, yo siento que se me notan un buen aquí los... Como que unos hundimientos aquí. Y no sé, ciertas cosas sí se notan como que en persona. ¡Hola, Félix! ¿Cómo estás? Sí, no manches. Por eso digo, imagínate ya de que llegas a otra edad ya más avanzada y no, hombre, ya no dan ganas de hacer muchas cosas. Pero te maquillas y ya, o sea, sí, pero de todas maneras, aunque te maquilles, se notan ciertas cosas. Por ejemplo, la gente que se les hace las patitas de gallo aquí, mujeres, aunque se maquillen, se les hacen. Yo también tengo muy marcados estos surcos. De hecho, aquí era donde me quería poner ácido hialurónico, porque todavía lo considero, porque se supone que te los borran un poco, porque los tengo bien marcados aquí y en la, aquí de la ojera. Estoy considerando ponerme. Voy a ver. Pues cuando tenías mi edad empezaste a streamear, ¿no? Exactamente, un poco antes. O sea, empecé a hacer videos para YouTube. Tenía como 19 años cuando inicié. No, hombre, estaba polluela. Y después ya de YouTube me vine para la plataforma morada a hacer stream. Y ya después, pues ya me aventé muchos años. Pero sí, tenía como yo creo que unos 21 años cuando inicié, Marcos, por ahí aproximadamente. Sigo compartiendo, muchas gracias, se nota luego. ¿Qué cosa se nota? Se te nota que estás pasado de copas. Vamos a jugar la última, ¿vale? Únanse a la última. No, sí, ya. Luego aparte hubo un tiempo, me acuerdo, en el que yo no tenía la costumbre de desmaquillarme. O sea, yo hacía streams y me acuerdo que antes me maquillaba más en la plataforma morada, luego me ponía sombras y así, ya no me gusta, o sea, no me gusta cómo se ven las sombras, de que me ponía sombras de color negrito y así, no sé. Muy de pronto me pongo, pero ya casi no me gusta. Y antes me ponía un buen y me iba a dormir así porque pues terminaba el stream a las 4 o 5 de la mañana toda madreada de que, ya a dormir. Y no tenía una rutina de desmaquillarme, de echarme el bloqueador, de comprarme mis cremas, pues nada, realmente. Y esos años siento que fue como que se me jodió un poco. Hasta apenas ha de tener como unos 2 años que ya lo hago, de que me desmaquillo todas las... No, y así arduamente yo creo que un año que me estoy haciendo tratamientos en la cara, que me he hecho aquí, acá, cosas y así. Pero es por eso, porque ya empiezo a verme en el espejo y digo, ay, en la madre, ya se me empieza a ver un poco la edad. Y bueno, poquito, porque cuando conozco gente, yo les me preguntan mi edad, ¿cuántos años tienes? Y ya les digo, ¿qué? ¿En serio? No manches, pareces de 22, 23, por esta, por verdad de Dios, miren. Por esta crucecita, que no les miento, que siempre me calculan 22 o 23, pero no sé, aún así sí siento como que ya uno se empieza en el espejo y dice, bro, manches.
Entonces, ahorita más arduamente, como que me desmaquillo, me echo cremas caras, me voy a hacer tratamientos, todo ese tipo de cosas. Que hacemos las treintonas. Todo ese tipo de cosas de treintonas. Ya las cuarentonas hacen otro estilo de cosas, como que estiramientos. Ya se empiezan a poner hilos, tensores, estiramientos. Acá, ¿cómo se le llama eso? ¡Ay, qué pasó! No puedo creerlo. ¡Vi ese! ¡Sí! ¿Qué? Hubo un lagueo ahí horrible y no me dejó clasificar. ¿Se dieron cuenta? Se lagueó horrible eso. Sí, entonces cosas de treintonas, amigos. Gracias por las estrellitas, ¿eh? Y se agradece mucho, mi Juan. Entonces, qué chula, ¿te vienes conmigo, dicen? Sí, jalo para Miami, ¿no? ¿Tú eres de allá? Hola, cosita, hola, ¿cómo estás? Prepara esas nalgas porque... Estás hermosa, muchas gracias, ¿eh? Y prepara esas nalgas. Se agradecen las estrellitas. Un beso, se agradece un montón, muchas gracias. Hola, Leonel. Hace 3 años. Oye, sí va muy en serio, Alex, con lo de las carreras, ¿verdad? Ya le... ¿qué? Ya le dio la precrisis de los 40. ¿A poco hay una precrisis de 40, Toti? ¿Y de qué se trata o de qué va? No, pues no sé, me dijo que sí le había gustado, pero no sé si va... ¿qué va a ser? La verdad, no tengo la menor idea. ¿Cuántos años tengo en realidad, Marvin? Ah, no, eso sí es secreto de estado. Solo unos cuantos saben aquí toda mi beldad. No, en verdad no tengo pedo de decir mi edad. Siempre le he dicho, tengo 28. Pero siempre me calculan 23. O sea, me quitan 5 añitos de arriba. Y hay veces que me han calculado menos. Y yo digo, pues siempre me calculan menos. Entonces, también mi mami es tragaño, ¿saben? Mi mamá también tiene de que 40 y tantos y se ve más joven. Saludos, hermosas. Saluditos, Francisco. ¿Cómo estás? Hola, hola. Entonces ya... yo creo que ya es también de herencia, ¿no? De genética, dicen por ahí. Es la genética. Yo te calculaba 25, ¿sí, Marvin? Bueno, 3 años muy buenos. Porque ya casi ni son 28, ya casi son 29. Entonces, que me calcule alguien 25 ya está cool. Ya está bien. Tengo 15, voy para 16. Ay, bro, yo me acuerdo de mi cutis cuando tenía 15 años. Era hermoso. O sea, y justo en ese tiempo me empecé a maquillar. Regina se maquilló súper más chica, pero mi papá no me dejaba maquillarme. O cuando me maquillaba a escondidas en la secundaria me decían que me desmaquillara. Y yo como, maldita perra, era la maestra de... la de español, me caía bien gorda porque yo me maquillaba y decía, ay, me sentía alucinada, mi compa alucina. Y me hacía que me desmaquillara o si no me decía que me iba a llevar con la orientadora. Y decía, osh. Entonces yo empecé a maquillarme, mi papá me dio chance pasando los 15, o sea, en mis 15 fue como que casi que me empecé a maquillar en mis 15 años, por ahí. Y ya pasando los 15 ya, como 14 ya más o menos, y ya los 15 más. Me acuerdo que yo no tuve maquillista de 15 años porque no había mucho presupuesto, entonces yo misma me maquillé en mis 15. Y wow, qué piel. O sea, nada más me ponía poquitas así cositas así y wow, qué bonita la cosa. Ahorita ya como que me tengo que poner bastantes cositas y no se ve muy bien que digamos. Sobre todo los pinches cosas que se llaman los pinches cosos esos. ¿Cómo se llaman? Los poros. Ay, tengo como que tendencia de poros abiertos. Y los poros abiertos pues te hacen como que, no sé, se ve fea la piel. Y pues con eso batallo. De hecho, mañana voy a hacerme un tratamiento que... no, los poros no se pueden cerrar porque pues mueres, ¿no? Porque por ahí respira la piel y eso. Pero sí minimizar. Entonces mañana voy a un facial para, en teoría, minimizar los poros. Que es lo que hacen los filtros. Cuando ocupas filtro de Instagram o de tal, pues te hace como que si no tuvieras la piel así, sino que de porcelana, así, toda bonita. Entonces, pues sí. Amigos, me voy. Vuelvo ahorita, ¿vale? En una hora ya estoy de vuelta por acá. Ya saben, voy a mis clases de baile y ya vuelvo por acá. Ahorita les voy a subir una historia en Instagram de hace ratito en el gym que estaba haciendo unos abdominales. ¿Va? Nomás andaba grabándome y hasta hice stream y todo el pedo. Y luego ya me iba a caer. Ay, no, bro. Por estar en la caminadora y por andar leyendo el chat. Cuando me iba a bajar no me di cuenta y se me fue una pata y grité. Y todos se dieron cuenta en el gimnasio. Nomás se estaban riendo de mí. Y yo así, ay, no. Ahí está la retransmisión. En la retransmisión se mira.
Ay, bueno, en fin, lo bueno es que seguimos hablando. Voy a poder burlarme de ustedes cuando ya estén arrugados y yo tengo una arruga. Quieres hacer cosas de 20, pero ya no puedes. Aún así, tratas y no aceptas que un menor haga algo mejor que tú. ¡Oh! Eso suena muy fuerte, Toti. No creo. Yo creo que también puede ser un gusto. Simplemente tienes un gusto por algo y lo quieres hacer y ya está. ¡Vladerich! Acabas de llegar. El pepejo, el pepejo. Ya me voy, mi Vladerich. Llegas muy tarde. Ya es hora de irme a bailar. Pero bueno, nos vemos al ratón. En una horita y media estoy de vuelta. Voy a tomarme un cafecito ahí para ponerme pila, pila, pila. En la noche acabamos el Mario, ¿no? A ver si jugamos otro Mario. A ver si juego el 64. Miren, miren, miren. Ahí estoy yo. Estaba haciendo las abdominales ahí. Y yo, bueno, vamos a grabar un cachito. ¿Ya vieron? Mis piernitas, bro, mira eso. Jijijija. Pero no me da pena de subirlo porque después va a quedar evidencia para cómo inicié y cómo voy a terminar. ¿Mejor el 69? Va, jalo. Hola, Diego, por cierto. Adiós, Diego. Los amo, amigos. No me despido porque vuelvo. ¿Va? Que tengan buena tarde. Bye, bye.